Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a este segundo día del curso de electrocardiograma. En esta oportunidad vamos a tener el tema de bloqueos de rama, el cual va a estar a cargo del doctor Rubelín Mosquera, quien es doctor en medicina y es residente de tercer año de cardiología en la Universidad Central de Venezuela. Sin más que añadir, vamos a dar inicio a la ponencia y le damos la bienvenida al doctor Rubelín Mosquera. Muy buenas tardes, doctor, voy a iniciar con la ponencia. Buenas tardes, tengan todos, ¿está bien? ¿Me escuchan? Ok. Como muy bien presentado. Soy el doctor Rubén Mosquea, soy dominicano y hice medicina general en Dominicana y estoy aquí en Venezuela culminando cardiología, ya como residente de tercer año. Soy creador de contenido académico en Instagram, día a día. Me pueden seguir en mi página que es Cardioeletro RM y allí estoy abierto a cualquier duda que tengan. Por mensaje me pueden comunicar y en lo más rápido posible contesto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es bloqueos de rama de las DGIS. Es un tema que suele parecer fácil desde el punto de vista como siempre nos lo han enseñado, que como un cono o como oreja de conejo, pero hay mucho más que esa morfología y eso es lo que hoy quiero mostrarles. Tal vez no se lo van a aprender de una vez, pero sí quiero que lo entiendan y cualquier duda al final la aclaramos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y lo primero que le muestro es esta imagen. Sistema de conducción cardíaca. Es el dibujo que siempre tenemos en la mente o en los libros. Y la morfología de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Si fuera tan simple esto, no tendría razón dar este taller, porque esa imagen cualquiera se la ve mentalmente. Pero ¿por qué sucede cada una de estas cosas? Y para poder entender por qué sucede cada una de estas cosas, le voy a tratar de explicar básicamente en qué consiste y por qué se produce bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda y los bloqueos. ¿Qué es lo que pasa con el sistema vectorial para que esto se produzca? Y cuando entendemos esto desde lo más profundo hasta lo más básico, entonces nosotros vamos a poder discernir sin ningún problema en qué consiste cuando hablamos de bloqueo. Y lo primero que quiero que pongan mucha atención en esta imagen, aquí vamos a enfocarnos. Y es que si pueden notar aquí, se dan cuenta que le puse una imagen a la izquierda, que es la posición normal que tiene el corazón en el ser humano. Realmente el corazón se apoya, como pueden ver aquí, en su cara inferior, ¿de acuerdo? Y mira la punta hacia el frente y hacia la izquierda. Entonces aquí hay cierto corte en planos, que es lo que voy a mostrarle para que podamos entender. Y si pueden ver el corazón de la derecha que está cortado a la mitad, un plano longitudinal, es que tiene este corte que le puedo mostrar aquí. ¿Y por qué le pongo este corazón? Es para que básicamente podamos entender cómo está ubicado el sistema de conducción cardíaca dentro de él mismo, ¿de acuerdo? Y si le preguntaría dónde se encuentran el nodo sinusal, sé que la mayoría de ustedes sabe dónde se encuentran, dice a la derecha, por debajo de la vena cava superior, pero es mucho más que eso. Si nos enfocamos en esta imagen que tenemos aquí, que es la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Que es la aurícula derecha esta que tenemos aquí. Podemos saber que esta aurícula tiene una pared medial, que es esta, que es el septum interauricular, ¿de acuerdo? Tiene una pared posterior, que es esta que está aquí detrás, y también tiene una pared lateral que luego se anterioriza para poder cerrar la aurícula. ¿Y qué tiene esto de importancia? Es que cuando se une aquí la pared posterior con la pared lateral, recuerden que la pared lateral tiene unos músculos ahí trabeculados que permiten incluso conducción cardíaca, es muy específico e importante, pero quiero que allí pongan atención y es que cuando se une la pared posterior con la lateral, allí se encuentra lo que es la cresta de GIS. Entonces, cuando tenemos esta cresta allí,
que es la cresta, una cresta terminal, que la cresta terminal es esta, y la dividimos en 3 tercios, cuando se une la cresta terminal, los 2 tercios inferiores con el tercio superior, allí se encuentra el nodo sinusal. Importante que sepa eso, se encuentra el nodo sinusal. Y de este nodo sinusal luego sale este que ustedes se saben hasta la normotenia de los haces, ¿verdad? De Werkman, de Batman, de Toré, y que se ramifican por toda la aurícula. Incluso pasa uno para acá, para la aurícula, y queda para que se pueda cumplir la despolarización de ambas aurículas. Y todo culmina allí, en este pequeño haz que está aquí, que es el nodo auriculoventricular. Es importante que pongan atención allí para que puedan entender en qué consiste los bloqueos que estamos hablando el día de hoy. Y aquí tenemos el nodo auriculoventricular. En este nodo se encuentra delimitado por el triángulo de Koch. Recuerden que aquí desemboca el seno coronario a través de la válvula de Tevesio. Aquí delante se encuentra este haz fibroso de la válvula tricúspide, y hay una prolongación que de la válvula de Eustaquio, que es el tendón de Todaro, y eso delimita un triángulo que en ese mismo centro se encuentra el nodo auriculoventricular. ¿Y qué tiene esto de importancia? Porque dicen, ¿dónde se encuentra el nodo auriculoventricular? Dicen, en la aurícula derecha. Pero lo que quiero es que se entienda aquí es que el nodo auriculoventricular se encuentra un poquito posterior. Pero realmente, si observan esta estructura que está aquí, que es el septum interventricular, donde se asienta el nodo auriculoventricular, se conecta casi directamente con ese septum auriculoventricular. Y ahorita vamos a entender la importancia de eso. Luego de que aquí se forma el nodo auriculoventricular, entonces una pequeña prolongación que penetra la parte membranosa de ese septum interventricular, que es el haz de His, ¿de acuerdo? Y ese adhesis de ahí luego se desprende una rama que es fina, aquí es fina, pegada a la derecha del septum interventricular, y entra por la banda moderadora y luego al músculo papilar anterior, que es la rama derecha del adhesis. Y luego de allí se desprende otra rama que es más laminar, más ancha, que es la rama izquierda del adhesis. Y aquí esa rama izquierda luego se subdivide, tiene 2 subdivisiones que muchos de ustedes ya han escuchado, que es la subdivisión anterior, que entra por el músculo papilar anterolateral, y la subdivisión posterior, que entra por el músculo papilar posteromedial. Y luego de allí, ellas se subdividen en el subendocardio y se dividen en la fibra de Purkinje para todo el endocardio y el miocardio ventricular. Básicamente, quiero que se queden con eso. En el nodo auriculoventricular se encuentra allí donde está delimitado el triángulo de Koch, y que casi se asienta con el septum interventricular. Ahorita se lo voy a mostrar de una mejor manera. Y que luego de allí el haz de His penetra el septum, la primera porción, y luego se dividen en ambas ramas. Ahora bien, si pasamos a esta imagen y hacemos un corte aquí coronal, de acuerdo, en el medio del corazón, tenemos esta estructura que está aquí. ¿De acuerdo? Que es un corte a nivel de la válvula mitral. ¿Y qué tiene esto de importancia? Imagínense que ustedes están viendo su corazón desde arriba. O sea, miran hacia abajo y este es su corazón. Aquí solamente quitamos ambas aurículas. Aquí encontramos ventrículo derecho y aquí encontramos ventrículo izquierdo. Le quité la aurícula izquierda y le quité allí la aurícula derecha. Y lo importante aquí es que este es el septum interventricular. Y si nos fijamos bien, el nodo auriculoventricular, literalmente, cuando le mencioné que se asentaba un poco en el septum interventricular a través de la aurícula derecha, es que a nivel un poquito posterior aquí, se encontraba aquí, el nodo auriculoventricular. Y que de aquí luego emitía su rama hacia acá, rama derecha y rama izquierda. Que si nos vamos a la otra imagen para entenderla mejor, una rama de esta, que es la derecha, se iba por la banda moderadora, ventrículo derecho, y luego la rama izquierda se subdividiendo. Una que entraba en el músculo papilar, aquí por ejemplo, anterolateral, y otra que entraba al ventrículo y quedó a través del músculo papilar posteromedial. Y esto es algo que quiero que se le quede claro. Tal vez no se lo aprendan ahorita, pero sí lo quiero que lo entiendan.
Y algo importante allí es la irrigación de ese sistema de conducción. Y usted me preguntaría, doctor, ¿por qué es importante la irrigación del sistema de conducción? Y es que llegan muchos pacientes a emergencia con dolor torácico y nosotros, por ejemplo, vemos que tiene un bloqueo completo de rama izquierda y no sabemos si ese ST está elevado o no. Y se aplican unos criterios para aquellos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué es importante la irrigación? Porque depende, si hay una obstrucción en cierta rama, se va a presentar en el electrocardiograma como un bloqueo de rama izquierda porque el paciente está infartado. Pero la rama que se bloqueó presta irrigación para ese sistema de conducción específico que es la rama izquierda. Y, por ejemplo, aquí una anatomía básica de la anatomía coronaria del corazón, encontramos la arteria descendente anterior, que es esta que está allí, con esto negro. Es esta que está aquí, la descendente anterior, y aquí tenemos una circunfleja. Y la descendente anterior, ustedes saben que tienen ramillas septales y también diagonales. Y por este lado aquí encontramos entonces la arteria coronaria derecha, que ella emite una rama para el nodo sinusal, pero cuando ya llega hacia atrás, bordeando ese surco aurículo-ventricular, ella da una rama, da una vuelta en U y da una rama para el nodo aurículo-ventricular. Y eso es importante. El nodo auriculoventricular, el 90% está irrigado por la arteria coronaria derecha, si es dominante. Porque si es la circunfleja dominante y da la descendente posterior primero, entonces sería aquí por la circunfleja que sea dominancia izquierda. Entonces, en un 90% está irrigada por el sistema dominante, que sea ya la circunfleja o la derecha, aunque la derecha es mucho más que la circunfleja. Pero también recibe allí una pequeña irrigación de la arteria descendente anterior por su primera rama septal, que es esta que está aquí, que le presta un 10% una irrigación a ese nodo auriculoventricular, pero también se la presta al haz de His. ¿De acuerdo? Por eso muchos pacientes con un infarto cursan con bloqueo auriculoventricular completo y es porque si se obstruye la rama derecha puede faltar la irrigación del nodo auriculoventricular. Pero aquí luego tenemos entonces la rama derecha del haz de His, que esta queda por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la rama izquierda que tiene dos subdivisiones, ¿de acuerdo? La posterior y la anterolateral, posterior inferior, posterior medial y anterolateral. Importante aquí porque esta posterior inferior recibe irrigación de la arteria coronaria derecha a través de la descendente posterior por una ramilla y también recibe irrigación de la circunfleja, mientras que esta antero lateral recibe irrigación de la arteria descendente anterior, que lo pueden ver por aquí. Aquí viene la coronaria derecha, presta una ramilla para ese nodo, pero aquí luego tenemos la rama izquierda y rama derecha del haz de His, que la rama derecha la vemos con doble irrigación, mientras que la rama izquierda tiene más irrigación de la arteria descendente anterior. Es importante que sepan esto. Y si lo vemos de este corte que le acabo de explicar, aquí tenemos el sistema de conducción, como bien se lo dibujé ahorita, y aquí vemos cómo entra la rama derecha, aquí por la descendente posterior, presta irrigación para el nodo auriculoventricular, y luego la descendente anterior presta irrigación para la rama derecha, y también la rama derecha está irrigada por la coronaria derecha. Tiene doble irrigación. La rama derecha, mientras que la rama izquierda tiene una irrigación, por eso es más fácil que se bloquee en un infarto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí quiero que pongan atención, porque aquí es que vamos a entender por qué ocurre el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda y los M bloqueo, y es por el sistema vectorial. Si aquí dibujamos un corazón de este lado, aquí tenemos la aurícula derecha. Aquí tenemos la aurícula izquierda, luego. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ventrículo derecho. Y aquí tenemos un ventrículo izquierdo, aunque está un poquito feo y parezca un diente. ¿De acuerdo? Entonces aquí cerramos nuestro corazón. Como lo podemos ver aquí, lo cerramos. Y estamos bien. Y quiero explicar. Durante los primeros 10 milisegundos, ok, aquí tenemos el nodo sinusal y tenemos el nodo auriculoventricular. Aquí tenemos el nodo auriculoventricular, que entonces les dije. Le dije que el haz de His penetra aquí, mi perrito ahí, un poquito contento.
las de aquí penetra excepto un interventricular, como le mencioné, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el sistema vectorial? En los primeros 10 milisegundos, el septum se comienza a depolarizar. ¿Pero cómo se depolariza? Se depolariza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Lo primero que comienza a depolarizar es ese septum interventricular. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo tengan en mente porque depende de esto, es la morfología de bloqueo de rama. Entonces, los primeros 10 milisegundos, ese septum interventricular. Luego se depolariza entonces, ya los 20 milisegundos se ha depolarizado el septum interventricular completo. Y luego, mientras más pase tiempo, se depolariza aquí la pared libre del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo. Pero recuerden que el ventrículo izquierdo es de una masa ventricular más gruesa, de 9 a 11 milímetros, mientras que la de ventrículo derecho es de 3 a 5 milímetros. Por eso, cuando se depolarizan la pared libre de ambos, el vector que un poquito más importa y que más se refleja y que más es captado por el electrodo es el vector del ventrículo izquierdo. Por eso predomina más y hacia allá se va el eje. Y luego se depolarizan las bases de ambos ventrículos. Es importante que entiendan esta depolarización. Este es el sistema vectorial. Entonces, para que quede claro, tenemos un primer vector que es el vector septal, tenemos un segundo vector que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y tenemos un tercer vector entonces que es el vector de las bases de ambos ventrículos. Y la depolarización formal, apréndanse eso bien, es en el septum es de izquierda a derecha. Y luego se depolariza la pared libre de ambos ventrículos, predominando la de ventrículo izquierdo, y luego ambas bases. Aquí básicamente está explicado el sistema vectorial de ambos ventrículos. ¿Y qué importancia tiene esto entonces los bloqueos? Ya entramos en qué consiste, en primer lugar, el bloqueo de rama derecha del haz de Hy. ¿Por qué esta morfología de oreja de conejo en el electrocardiograma? Como lo podemos ver aquí en este electro, en B1. Vemos que hay una R pequeña, una S y luego una R grande. Y que en BC se empasta la onda S y se vuelve ancha. ¿Por qué? Si pueden notar aquí en esta imagen que tenemos, aquí se bloquea la rama derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si se bloquea la rama derecha, como le dije anteriormente, la depolarización de septum interventricular se da de izquierda a derecha. Cuando comienza a bajar la despolarización por el nodo auriculoventricular y el haz de Hy, como podemos ver aquí, la depolarización sigue esa secuencia normal. O sea, se da la depolarización de izquierda a derecha. El problema es que se encuentra aquí bloqueada la rama cuando sigue más hacia abajo. Pero esa depolarización que va de izquierda a derecha, recuerden que cuando colocamos B1 está de este lado, a la derecha. B1, recuerden que lo ubicamos en el cuarto espacio intercostal con la línea para esternal derecha. Está hacia la derecha del corazón. Entonces, cuando ese primer vector se da, ¿qué hace B1? Ve el primer vector que lo está apuntando a él y dibuja entonces una pequeña R. Eso es lo que hace B1. Pero como la rama derecha está bloqueada, ¿para dónde se va luego la depolarización? Se va primero entonces para el ventrículo izquierdo, que es hacia este lado. Cuando se va para el ventrículo izquierdo, ¿qué ve B1 de ese vector? Ve la cola. Al ver la cola, entonces viene y aquí se forma una S, que es la cola, la parte negativa de ese vector. Pero en algún momento tiene que depolarizarse el ventrículo derecho. El ventrículo derecho entonces tiene que esperar que se depolarice el ventrículo izquierdo completo. Cuando se depolariza el ventrículo izquierdo completo, entonces el vector se dirige hacia el ventrículo derecho a nivel transcental, o sea, hace una depolarización de músculo a músculo, se va a nivel de la fibra de Purkinje, pero también se va a nivel del septum hacia el lado derecho, y entonces viene BB1 que se está aceptando, se está acercando ese gran vector que viene de ventrículo izquierdo a nivel transcental y a nivel de la fibra de Purkinje hacia él. ¿Y qué hace? Dibuja entonces aquí una R. Entonces, eso es lo que se conoce como oreja de conejo. Es esa la razón
y de por qué se produce esta morfología. Y es por ese movimiento vectorial, donde él ve primero que se acepta ese pequeño vector zeta, que luego se depolariza el ventrículo izquierdo y se aleja, hace su S, pero luego ve que viene toda esa depolarización hacia ese ventrículo derecho, hacia el electrodo B1, y da esa pequeña morfología que le muestro aquí, que es así en oreja de conejo. Y entonces usted dice, ok, doctor, pero ya yo entendí la morfología de B1, pero ¿por qué la morfología de BC? ¿Por qué se ensancha la onda S en BC? Entonces yo le diría a ustedes que bien, entonces para entender esta morfología igual tenemos que aplicarlo de esta manera. Y es que, como le dije, BC está entonces de este lado. Y si BC lo tenemos de este lado, cuando BC ve que se aleja este primer vector, se está a nivel ahí, puede ser que lo vea a nivel de BC, o puede ser que no lo vea, puede ser que tenga una pequeña Q o que no la tenga, pero a veces lo que le importa es qué vector tiene mayor magnitud, como está ubicado lejos del septum hacia allá, está hacia la línea hacia la anterior, hacia la media, hacia allá atrás, cuando nosotros colocamos el electrodo, ese vector es pequeño y queda muy lejos. Entonces, ¿qué hace BC? Espera que se depolarice el septum. Pero cuando se dirige este vector número 2 que viene con toda potencia hacia este lado y lo ve que se acerca, entonces hace una R. Hace una R como podemos ver aquí. Pero ¿qué pasa? El ventrículo derecho no se ha depolarizado. Como este vector se devuelve hacia el ventrículo derecho para que se pueda despolarizar, porque no se puede quedar sin despolarizar, porque si no el paciente hace asincronía, hace falla cardíaca, entonces B6 luego ve que se aleja y le deja la cola hacia aquí atrás. Y la cabeza hacia adelante. Entonces hace una S. ¿Y por qué esa S es ancha, así empastada? Y es porque recuerden que ese vector tiene que pasar a través del septum por una despolarización muscular. Allí es más lenta y al ser más lenta, entonces hace ese ensanchamiento en BC. Entonces, básicamente, esa morfología se debe al bloqueo de rama derecha. Entonces, tienen que quedarse con esto en la cabeza, que la morfología ocurre por el movimiento vectorial dentro del corazón. Entonces, estando claro aquí en este bloqueo de rama derecha, vamos a pasar al bloqueo de rama izquierda. Y pasa lo mismo, el bloqueo de rama izquierda. Cuando conocemos el movimiento vectorial, nosotros vamos a poder discernir por qué se produce este bloqueo. Y si vemos aquí el corazón nuevamente, ¿qué pasa en el bloqueo de rama izquierda? Se bloquea aquí la rama izquierda. Entonces, pero baja ese impulso del nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular, se transmite a través del haz de His y ahí quiere pasarse a la rama izquierda, pero la encuentra bloqueada. ¿Y hasta dónde se va? Se va entonces hacia la rama derecha, se va entonces hacia el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El septum anteriormente, ¿cómo se depolarizaba? Se depolarizaba de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Pero ahora no pasa eso. Ahora, como está bloqueada la rama derecha, el septum, como el impulso pasa por aquí, por la rama derecha, o sea, está bloqueada la rama izquierda. Como la depolarización pasa por la rama derecha, el septum se va a depolarizar entonces de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasa aquí? B1, que está de este lado, ¿qué hace B1? Le ve la cola septal. Es decir, que comienza a imprimir una onda negativa. B1. ¿De acuerdo? Pero como B1 sigue la secuencia de los vectores, B1 se da cuenta entonces aquí que aunque comienza a depolarizarse así, no pasa el impulso primero al ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde pasa? Pasa hacia el ventrículo derecho, porque la rama izquierda está bloqueada. Al pasar al ventrículo derecho, este vector aquí, B1 lo ve que se acerca, pero como le dije anteriormente, que la pared de B1 tiene de 3 a 5 milímetros la depolarización que se produce allí. O sea, el vector que se produce allí es muy pequeño, muchas veces para que ese electrodo que se encuentre en el tórax pueda detectar. Entonces, B1 espera que se depolarice completo el ventrículo derecho porque la rama izquierda está bloqueada y luego viene esa depolarización que va a pasar a nivel de la fibra de Purkinje, de ese ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y también que va a pasar a nivel transseptal, una depolarización muscular. Pero cuando aquí llega ya el impulso al ventrículo izquierdo, recuerden que el ventrículo izquierdo tiene una mayor masa de 9 a 11 milímetros, produce un vector de mayor magnitud. Entonces B1 ve que se aleja de él.
Al ver que se aleja de ahí, imprime una S grande y viene hacia aquí y da esa morfología de cono de lado que ustedes conocen. Una morfología de cono de lado en B1, porque ven esa onda negativa, ese QRS negativo, ese complejo QS, aunque pues la depolarización de ventrículo derecho, muchas veces B1 ve el vector, y ustedes pueden ver en B1 también una pequeña R y una gran S, y ven ese patrón así, y es un bloqueo de rama izquierda. Esto que muestro aquí arriba no es una R, es el ST, que está elevado porque el bucle de la T entonces viene a contrario de esa depolarización y esta onda que está aquí con mayor magnitud, por eso a veces se cree que tiene elevación del ST, pero no, pero es el tipo de repolarización que viene a lo contrario luego de la depolarización y se da esa morfología hacia aquí arriba de un ST elevado. Entonces, entendiendo esa morfología en B1, del bloqueo de rama izquierda, ¿cómo lo ve BC? ¿Qué hace BC? BC que está de este lado, entonces, hace esto. BC que está de este lado, lo que hace es que dice, ¿cómo yo voy a ver esa depolarización vectorial de ventrículo izquierdo para darle esta morfología a estos muchachos que cada vez que me ven, ven una R empastada en BC? Déjame yo darle la razón del por qué. Entonces, ¿qué hace BC que está de este lado? Que ve que se da una depolarización, que le dije aquí, déjeme borrar esto para explicar nuevamente bien, que la depolarización de Zeto en este caso, que normalmente es de izquierda a derecha, aquí es de derecha a izquierda, porque la rama que está buena es la rama derecha. Y ve entonces algo positivo, ve la cabeza de ese vector y comienza a imprimirse positivo. Entonces, como la rama izquierda en este caso está bloqueada, entonces BC ve que se va esta depolarización total hacia el ventrículo derecho, pero se aleja demasiado de ese electrodo que tenemos colocado de BC hacia el lado izquierdo y ese vector yéndose hacia el lado derecho, hacia esa pared tan fina. Entonces, ¿qué hace BC? Espera que venga toda esta depolarización del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo a nivel transeptal. Y ve que se viene acercando un gran vector de mayor magnitud por la gran masa del ventrículo izquierdo y hace esta R que es empastada y es porque la depolarización no se está dando por el sistema de conducción, sino que se está dando por parte de él, que es la fibra de Purkinje, pero también por parte muscular a nivel transeptal. Y por eso esa R empastada en BC. Si ven este trazado electrocardiográfico aquí en la imagen A, lo que les muestro es que pueden encontrar varias magnitud de un bloqueo de rama izquierda, desde una pequeña en B1 R y una S grande que se va aumentando y se va haciendo más bonito y a lo que más conocemos como cono de lado, pero quiero también que no se le pase este tipo de bloqueo. A veces tiene menos de 120 milisegundos, y es un bloqueo incompleto, pero no quiero que se le pase eso. Y el hecho de que en BC, por ejemplo, tengamos que esto sea BC aquí, tengamos una R que no esté empastada, no quiere decir tampoco que no haya un bloqueo de rama izquierda. El simple hecho, por ejemplo, que haya ausencia de onda Q, también nos puede hablar de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, aquí, ¿con qué criterio quiero yo que ustedes se queden del bloqueo de rama derecha y rama izquierda? Ok, doctor, pero me hace un examen y si en el examen que usted me hace una pregunta, ¿cuáles son los criterios de bloqueo de rama derecha y de bloqueo de rama izquierda? Entonces yo le digo fácil. Si nos vamos aquí a la rama derecha, primero, deben tener un QRS que tenga mayor a 120 milisegundos. Debe tener un QRS, por ejemplo, en B1, en BC, mayor a 120 milisegundos. En el bloqueo de rama derecha incluso podemos encontrar un eje normal porque la masa ventricular derecha es fina y no, a veces no suele predominar con un eje hacia la derecha. Entonces, tenemos que encontrar aquí un QRS que sea mayor a 120 milisegundos. Debemos encontrar en B1 una morfología que sea de RSR. A veces aparece una imagen QR que son los pacientes infartados que comprometen un infarto del septum. Y en BC tenemos que encontrar una R con una S empastada. O sea, con eso básico yo quiero que ustedes se queden. Encuentran un QRS ancho, ven en B1 una onda trifascicular de RSR o a veces puede ver una R sola o un complejo QR y en BC ven una onda S que se ensancha. Así ya estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Y
Y ahora me preguntan, pero para el bloqueo de rama izquierda, ¿cuáles son los criterios? Entonces yo le diría, tenemos que tener también un QRS que esté mayor a 120 milisegundos o a 0.12 segundos. Aquí en el bloqueo de rama izquierda vamos a encontrar mayormente el eje cardíaco hacia la izquierda. También otra cosa que podemos encontrar es que a nivel de B1 podemos encontrar una R pequeñita, como le mostré aquí, con una S grande y un ST que se ve un poco elevado y que la despolarización, la repolarización, la vemos aquí con una T invertida, ¿de acuerdo? Y que en BC vamos a encontrar una onda R que está empastada, que está mellada. Entonces, un QRS ancho, un eje hacia la izquierda. En B1 ven una morfología de cono y en BC ven una R empastada, también en D2 pueden ver una R empastada, también en D1 y ABL, que son derivaciones izquierdas, pueden ver R empastada, y es por la morfología de bloqueo de rama izquierda. Y esos son los criterios básicos que quiero que ustedes se lleven a la casa de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. En el libro pueden encontrar mucho más, pero si no aprendemos lo básico, no vamos a poder entender lo complejo. Entonces, ¿qué nos queda aquí para aclarar antes de entrar al desarrollo de los electrocardiogramas? Aquí nos queda a nosotros entonces entender algo que se nos hace difícil a la mayoría de nosotros, y es entender los hemibloqueos. En un hemibloqueo del fascículo postero inferior o postero medial, o un hemibloqueo del fascículo anterolateral. ¿Por qué pasa esto y por qué se me confunde tanto de otro yo e identificarlo en el electrocardiograma? Pero no, hoy se lo va a hacer un poquito más fácil de la cuenta. Si pueden ver esta primera imagen aquí, que es la imagen A, aquí nos vamos a enfocar aquí en el hemibloqueo anterolateral, ¿de acuerdo? En el fascículo anterolateral, y aquí enfóquense bien en esta imagen A. ¿Qué quiero darle a entender aquí? Aquí ya conocen esta morfología. Aquí tenemos entonces la subdivisión anterior y aquí tenemos entonces la subdivisión posterior. Vamos a hablar primero de la subdivisión anterior. ¿Qué pasa? Entendiendo esta imagen que está aquí abajo, que es la que quiero que se enfoquen ahorita, en esta imagen, entonces vamos a entender algo. Les lo voy a dibujar aquí en el lado. Aquí baja desde el nodo AB la rama derecha y aquí baja también la rama izquierda, que tiene una subdivisión aquí que es inferior y una subdivisión que es anterolateral. Cuando se bloquea aquí, para que puedan entender el impulso en esa subdivisión anterolateral, ¿qué cree usted que pasan? ¿Por dónde se va el impulso? Se va a ir por aquí, por la rama posteromedial, por la rama posterior, que es lo que pueden ver aquí en esta imagen, que esta que sigue aquí es la anterolateral, que es la que se bloqueó. Entonces, si se bloquea esa, vámonos a la colocación de los electrodos. Vamos a las derivaciones que conocemos frontales. ¿Qué pasa aquí? D1, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que es esta raya que tenemos aquí. ¿De acuerdo? D1, que es ese vector. ¿Qué ve D1? ¿Por qué una morfología QR en D1? Me pueden preguntar a mi doctor. Yo le digo fácil. Si se bloquea esta rama que está aquí, el impulso va hacia abajo, va hacia aquí abajo el vector. D1 lo que va a ver es la cola de ese vector. A ver, la cola de ese vector va a graficar una onda primero Q, que es esta onda que vemos aquí que está negativa, que es esa onda Q. Entonces, ¿qué pasa? Primero se da la despolarización hacia allá, hacia la parte posteromedial, hacia la parte posterior inferior del ventrículo izquierdo. Pero la parte anterior superior no se va a quedar sin despolarizar. Ese vector tiene que venir arrasando desde allá atrás hacia adelante y a dirigirse hacia adelante, porque esta rama anterolateral está bloqueada. Entonces viene este primer vector, que fue el inferior, y por eso la onda Q de D1, pero luego se dirige hasta aquí arriba para despolarizar esta parte anterior superior del ventrículo izquierdo. Entonces D1, que está aquí arriba viendo la cabeza de ese vector, como es una carga positiva, va a haber una morfología de onda R, porque todo lo que tú cates positivo se grafica en el electrocardiograma, cuando es un vector ventricular como onda R. Entonces, por eso en D1 es un hemibloqueo de la rama o del fascículo anterior superior, es una morfología QR, tanto en D1 como en ABL, porque están hacia esta parte, ¿de acuerdo? En D1 y
ABL, vamos a ver una morfología de QR y ya entienden el porqué. Ahora bien, en la cara inferior, ¿cómo lo ves? La cara inferior, entonces, ¿qué hace? La cara inferior ve que se bloqueó esta rama, anterolateral, entonces ve que se dirige un vector primero, posterior, media e inferior, y que hace D2, D3 y ABF, que ven que el vector se acerca y por eso la primera onda que van a graficar es una onda R. Pero como luego este vector que se depolarizó hacia aquí abajo tiene que ir hacia arriba, antero superior, ve que se aleja ese gran vector, entonces tiene que graficar una onda S. Por eso, en las derivaciones inferiores, en el hemibloqueo antero superior, la morfología EDRS. Entonces, se graban estos criterios en la mente. En el hemibloqueo antero superior, en D1 y ABL, tengo una morfología de QR. Y en las derivaciones inferiores tengo una morfología de RS. Y aquí el eje tiene que estar hacia la izquierda. Entonces se quedan con esos tres criterios. Morfología D1 y ABL QR. Y en las derivaciones inferiores de RS. Y con un eje hacia la izquierda. Y con un QRS menos de 120 milisegundos. Es un hemibloqueo del fascículo anterosuperior. Ahora bien. Si nos vamos aquí a la imagen B, entonces, ¿cómo es el hemibloqueo del fascículo postero inferior? Que es este que está aquí. Si entendimos el antero superior, entonces vamos a entender este. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es lo contrario. Y se lo vuelvo a dibujar aquí para que puedan entender. Y es que aquí tenemos el nodo auriculoventricular, la rama derecha, y aquí tenemos la rama izquierda con un fascículo que es el postero inferior y un fascículo que es anterolateral, que podemos graficar aquí. ¿Y cuál este fascículo se bloquea aquí? Se bloquea este fascículo. Entonces, cuando el impulso viene bajando por aquí, cuando el impulso viene bajando por aquí, la rama izquierda, ¿por dónde se va primero? Se va por el fascículo anterosuperior, porque encontró bloqueado el postero inferior. Al irse por aquí, que es lo que estamos viendo en esta imagen aquí, el que hace entonces D1. De uno ve que ya el impulso no se está yendo primero inferior porque está bloqueado ese fascículo, sino que se va anterosuperior y se acerca a D1 y a BL. Acercarse a ellos, por eso ven que se grafica una onda R positiva y es porque está bloqueado el fascículo postero medial o postero inferior. Y es primero tiene D1 y a BL una onda R, pero como no se puede quedar sin depolarizar la parte posterior medial, la parte posterior inferior del ventrículo izquierdo, entonces comienza a irse con este vector número 2 la depolarización hacia abajo. Cuando se va hacia abajo, ¿qué ve D1 y ABL? D1 y ABL ve la cola del vector y por eso grafica una onda S. Por eso, la morfología de un hemibloqueo posterior medial, o sea, del fascículo posterior medial o fascículo posterior inferior, es RS en D1 y ABL. Ahora, ¿qué pasa con las derivaciones inferiores? Las derivaciones inferiores ven esto de estos vectores, entonces, porque tienen que aprendérsela toda. Las derivaciones inferiores ven que si se bloqueó este fascículo aquí, que es el posterior medial y el posterior inferior, y ve que el primer vector se va hacia arriba, se aleja de ello, por eso en D2, D3 y ABF van a ver una morfología de onda Q. Porque el vector que se está alejando primero, que es el número 1, se ve superior y solamente puede ver la cola. Pero como no se ha depolarizado esta parte inferior, el vector se devuelve de aquí arriba y viene hacia la parte inferior para depolarizar. Y las derivaciones inferiores ven entonces que se acerca ese vector, se acerca a la cabeza de manera positiva y por eso ve que se grafica una onda R. Entonces, la morfología de un hemibloqueo postero medial o postero inferior es que en las derivaciones inferiores tengamos QR y en las derivaciones D1 y ABL tengamos morfología de RS. Es fácil de aprender, es lo contrario del hemibloqueo anterosuperior, pero hay otra diferencia. En el hemibloqueo anterosuperior, el eje está hacia la izquierda, pero en el hemibloqueo posterior inferior, el eje está hacia la derecha. Entonces, se quedan con esos criterios, ahí se los simplifico. Anterosuperior, tenemos QR en D1 y ABL y RS en las derivaciones inferiores y el eje hacia la izquierda. En el postero medial o postero inferior, el eje está hacia la derecha y la morfología es contrario al antero superior. Entonces vamos a tener en D1 y ABL RS
y en las derivaciones inferiores QR, quedando estos criterios claros y básicos de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de su fascículo. Entonces no hay más nada que decir y vamos a comenzar a analizar este electrocardiograma, ese primer electrocardiograma de la noche. ¿Qué podemos observar aquí? Si podemos observar aquí algo bien, es que si nos vamos de una a la derivación B1, a B1, nunca pierdan algo que les aconsejo, es la sistematización a la hora de interpretar un electrocardiograma. ¿Qué ritmo tiene? ¿Hacia dónde te eleje? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Hacia dónde está? ¿Cómo en el PR, el QRS? Porque usted siguiendo ordenadamente esa sistematización, ¿de acuerdo? Van a saber si el QRS está ancho y estrecho y por ahí se va a guiar, ¿de acuerdo? Y quiero que recuerden algo, que la palabra clave es bloqueo. La palabra clave es bloqueo y la palabra clave es bloqueo, ¿de acuerdo? Por eso hoy estamos hablando de bloqueo de rama de las de His. Y entonces, ¿qué vemos aquí en B1? Ya entendiendo que interpretamos el electrocardiograma, la parte básica sistematizada. En B1 vemos una morfología de cono, ¿de acuerdo? Vemos ausencia de onda R y vemos que solamente hay un complejo QS. Entonces, si ustedes ven en B1 un QS o una R pequeñita y una S, dicen, me llama la atención esto, ¿cuánto mide ese QRS? Ustedes tienen que preguntarse eso. Y si se lo preguntan, entonces, ustedes fácilmente dicen, ahí veo 1, 2, 3 y un poquito de cuadrito pequeño. Y si cuadra, y cada cuadrito pequeño mide de 0.04 segundos o 40 milisegundos, tiene más a 120 milisegundos. Entonces tengo un QRS ancho y en B1 vi una morfología de cono, entonces ya me estoy orientando que este paciente puede tener un bloqueo de rama izquierda. Pero si ya estoy claro en B1, me voy a BC. Me voy a B5 y BC. ¿Y qué veo aquí en BC? En BC, básicamente siempre encontramos en la normalidad una pequeña onda Q y una onda R y a veces hasta una onda S, o sea, una morfología trifásica en este QRS. Por aquí estamos viendo una onda R que está ancha, una onda R que está empastada. Entonces, si yo dije, si en B1 veo una morfología de un cono, o sea, de un complejo QS, y en vez de ver una onda R empastada y un QRS ancho, ¿qué tengo? Tengo un bloqueo de rama izquierda de las de His. Pero si quieren buscar más cosas, más cositas, este electrocardiograma, y se van a la derivación D1 y ABL, que también son derivaciones izquierdas, ¿cómo está la onda R que le mencioné anteriormente? Está mellada, está empastada con un QRS ancho. Para más razón, yo darle diagnóstico a mi paciente de que tiene un bloqueo completo de rama izquierda. Un dato importante que quiero que se lleven a la casa. Si usted tiene un bloqueo de rama izquierda, no vaya a buscar hemibloqueo. ¿Por qué? Porque si usted tiene la rama izquierda bloqueada y los fascículos dependen de esa rama izquierda principal, ¿cómo me va a hablar a mí de hemibloqueo si ya a nivel de la cabeza está bloqueado? Entonces, cuando tiene un bloqueo completo de rama izquierda, entonces no esté buscando si hay hemibloqueo. Es un mensaje que quiero que se lleven a casa. Pueden tener, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular concomitante, eso sí pueden tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este electrocardiograma, en primer lugar, quiero que hayan entendido que tenemos un bloqueo de rama izquierda completo, porque lo vimos en B1 con QS, lo vimos en BC de 1 y ABL con una morfología de R empastada. Si pasamos al siguiente electrocardiograma y yo le preguntaría a ustedes, ¿qué me contestarían? ¿Qué tipo de bloqueo observamos aquí? Piensen, observen bien este electrocardiograma y se lo va a secar un poquito para que se les sea más fácil. Miren a B1, miren a B2, vámonos aquí a B6, miren esa R. Y si yo le preguntara a ustedes qué morfología o si este paciente tiene un bloqueo de la rama o si este paciente no tiene un bloqueo de rama. Y es algo que le va a aparecer a ustedes frecuente en la consulta. Y aquí les voy a enseñar algo. Quiero que se concentren aquí. Yo le digo a ustedes, yo sé que me están contestando por allá. Doctor, ¿tiene un bloqueo de rama izquierda? Yo le digo, no tiene un bloqueo de rama izquierda, sino que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda. Tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda. Y si pudieron notar este electrocardiograma, tiene una pequeña espiga antes de cada QRS que es una estimulación de marcapaso.
Y esta estimulación de marcapaso me da una morfología, un patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque hace la misma simulación. Si entendimos anteriormente el sistema vectorial, recuerden que en el bloqueo de rama izquierda primero se depolariza el ventrículo derecho y luego a nivel de fibra de Purkinje y transectal se depolariza el ventrículo izquierdo. ¿Y qué hace el marcapaso? Usted pone un marcapaso en el ventrículo derecho y cuando estimula, primero depolariza el ventrículo derecho y luego depolariza el ventrículo izquierdo de la misma forma como si hubiera un bloqueo de rama izquierda. Se comporta igual. Por eso, si tienen que interpretar este electrocardiograma, usted va a decir que ese paciente está en ritmo de marcapaso con imagen de bloqueo de rama izquierda. Pero ya quiero que se le quede eso en la cabeza. Yo sé que ustedes vieron este electrocardiograma y de una vez dijeron bloqueo de rama izquierda. Pero al ver esta espiga, entonces un ritmo de marcapaso con imagen de bloqueo de rama izquierda. Es importante que vean eso. Ahora bien, si vemos este otro electrocardiograma, observémoslo bien, este otro electrocardiograma, yo sé que le va a llamar la atención de una vez esto, que ven onda P aquí, onda P aquí, ven onda P aquí, onda P aquí. De acuerdo que están disociadas. Estamos de acuerdo que estamos frente a un bloqueo auriculoventricular completo. Pero aparte de eso, el ventrículo siempre tiene su ritmo de escape. ¿Y aquí cómo lo está teniendo? Si vemos, por ejemplo, V1, ¿qué morfología tiene? ¿Qué le enseñé yo? Que usted tiene una R que comienza en V1, luego una S y luego una R grande, que es una onda R prima. Y cuando vemos eso como oreja de conejo aquí en V1, ya nos orienta a un bloqueo de rama derecha. Y si vamos a B5 y vamos a B6, pueden ver aquí entonces que tiene una onda S empastada, porque ve que luego de que se depolarice el ventrículo izquierdo, que se va esa gran cola hacia el ventrículo derecho, entonces por eso esa onda S negativa ahí, que siempre es negativa, pero que está ensanchada. Entonces, entiendan eso, es importante. Ahora quiero que se enfoquen en algo aquí que creo que muchos han dejado pasar por alto. Aparte del bloqueo de rama derecha, que tiene este electrocardiograma? ¿Tiene otro tipo de bloqueo? ¿Bloqueo de rama derecha y tiene un bloqueo auriculoventricular completo? ¿Ven allí algún hemibloqueo? ¿Qué morfología tiene D1? RS. ¿Y ABL? RS. ¿Y las derivaciones inferiores que tenemos aquí de 2? Tenemos D3 y tenemos ABF. ¿Qué morfología tiene? QR. ¿Y hacia dónde te eleje? Si vamos a D1, predomina la parte negativa. Es decir, que en el plano, cuando sacamos ese eje, se va hacia la parte derecha, hacia la parte de D1 negativa. Y ABF está positivo, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo. Y el eje queda hacia la derecha. Entonces, si ustedes vieron aquí una morfología de RS en D1 y RS en ABL y QR en inferior y un eje hacia la derecha, este paciente tiene un hemibloqueo del fascículo posteromedial, un hemibloqueo del fascículo postero inferior. Entonces, este paciente tiene un bloqueo de rama derecha, que es su ritmo de escape, tiene un bloqueo auriculoventricular completo y tiene un hemibloqueo de fascículo posteromedial. Obligatoriamente, este paciente tiene que ir inmediatamente a marcapaso porque tiene un alto grado de mortalidad porque tiene triple bloqueo. ¿De acuerdo? Quedando claro con este electrocardiograma, pasamos al siguiente electrocardiograma. ¿Y qué observamos aquí? Este electrocardiograma, vemos allí onda P, que si buscamos la onda P también allí, vemos que aquí hay onda P, aquí hay onda P, aquí en la T se monta una onda P, aquí sigue otra, y aquí sigue otra. Pero aquí no hay disociación, aquí hay un complejo PR aquí que se mantiene, ¿de acuerdo? Un intervalo PR que se mantiene, entonces estamos aquí en un bloqueo móvil tipo 2, un bloqueo auriculoventricular de alto grado, casi pasando a un bloqueo auriculoventricular completo. Pero ahorita eso no es lo que importa. Lo que importa es que vayamos a B1 y en B1 vemos esta morfología de oreja de conejo. Una R, una S y una R. Y allí vemos un QRS que también mide más de 120 milisegundos. O sea, más de 0.12 segundos. Entonces ya me va orientando que estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Si vamos a B6, entonces allí tenemos una Q, una R y una S que se empasta. Que también es de morfología de bloqueo de rama derecha. Y si pueden notar allí, el eje está dentro de la normalidad. Aquí puede decir que está en cero y aquí positivo. Ese eje no está desviado muy a la derecha y está dentro de la normalidad, pues. Entonces, aquí tenemos un bloqueo completo de rama derecha, aunque se está allí comportando también como un bloqueo
este avanzado de segundo grado auriculoventricular. Y pueden notar otra cosa allí. ¿Qué morfología tenemos en D1? De RS. ¿Qué morfología tenemos en ABL? De RS. Y en las derivaciones inferiores tenemos un QR, un QR. Y si sacamos allí este, el eje, ¿qué podemos decir nosotros? Está hacia la derecha, está hacia la izquierda. ¿Y qué le dije? Si tenemos esta morfología, que está, ese eje tiene que estar como en más 90 grados y se encuentra entre más 90 y más 150 cuando hablamos de hemibloqueo del fascículo posterior inferior. Entonces también tenemos un triple bloqueo allí y ustedes ya están captando la morfología de los bloqueos de rama y de los hemibloqueos. Si pasamos al siguiente electrocardiograma y nos vamos aquí a B1, rápidamente podemos captar, yo sé que ustedes lo están captando allí, que tenemos RS, R', y si nos vamos a B5 y a BC, tenemos una onda S predominante también y que se ensancha. Allí tenemos un bloqueo completo de rama derecha. ¿Y qué podemos observar allí? ¿Qué otro bloqueo tiene este paciente aparte del aurículo ventricular? Porque ahorita estamos en bloqueo de rama. Y es que si vamos a D1, vemos que allí una morfología QR que pueden identificar. Si vamos a ABL, allí por ejemplo, tiene una morfología allí que no se ve bien la onda Q, pero si lo acercamos, tal vez veamos allí que se imprime una pequeña onda, una onda Q, igualito que en D1, ¿de acuerdo? Y ABL. Entonces, importante allí es que puedan observar es que en D1 tiene QR y en ABL tiene QR, pero en derivaciones inferiores también predomina en ABF, por ejemplo, una RS. Aquí vemos también predomina una RS y en D3 también una onda RS, ¿de acuerdo? Y el eje allí está hacia la izquierda porque tenemos D1 positivo y tenemos ABF negativo. Entonces predomina hacia la izquierda y aparte de que tenemos un bloqueo completo de rama derecha, tenemos un hemibloqueo del fascículo anterosuperior del fascículo anterolateral. Esto es importante porque sé que ya se lo saben. Y aquí ya llegando al final, vamos a ver este otro electrocardiograma y allí es algo que quiero que entiendan. Si allí yo le acerco este electrocardiograma a ustedes, nos vamos a ver uno. ¿Cuánto tiene ese QRS? Si podemos sacar, tiene, máximo tiene 90 milisegundos. Tiene dos cuadritos pequeños y un poquito más. Tiene 90, 100 milisegundos. Y para hablar de bloqueo de rama izquierda, hablamos completo, tiene que tener más de 120 milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir a B5 y a B6 allí. ¿Y qué pueden notar en B5 y B6? Que hay una RS, no hay una R empastada. Y ustedes me dijeran, doctor, ¿y podemos estar allí frente a un bloqueo de rama izquierda completo? Yo le digo, no completo, pero sí incompleto. ¿Por qué, doctor, incompleto? Yo le diría, bien, vamos enfocando allí. Si yo le digo a ustedes bien, allí. En B1 vemos una R pequeñita con una onda S grande. Aquí se pierde en B2 y vemos esa falta de progresión de onda R y vemos una onda S predominante. Pero cuando vamos a B5 y BC y vemos ausencia de onda Q inicial, si vemos ausencia en B5 y BC de onda Q inicial, es porque allí, cuando le expliqué el sistema vectorial, tenemos la rama izquierda bloqueada, el impulso pasa por la rama derecha, pero el vector Z, que normalmente va de izquierda a derecha, ahora va de derecha a izquierda y BC está viendo su cabeza. Entonces, es decir que esa depolarización se está dando al contrario con ese primer vector, y allí habla de que tenemos un bloqueo incompleto de rama izquierda. Por eso ven que ese ST incluso se eleva un poquito, de acuerdo, con esa pequeña morfología, y es porque tenemos un bloqueo incompleto de rama izquierda de las de His. Y quiero que se lleven esto a la casa. Me dice, van luego a las otras derivaciones y pueden corroborar eso, ¿de acuerdo? Terminando aquí entonces, podemos ver este otro electrocardiograma importantísimo también, y es que si vamos a B1, ¿qué vemos allí? Si vamos a B1, tenemos una RSR, RSR, ¿de acuerdo? Si vamos a B5 y BC, ven una R con una S empastada, que también lo ven D1 y ABL, que son derivaciones izquierda, y también tenemos allí, aunque esté en taquicardia o no esté en taquicardia, un bloqueo de rama derecha, que es lo que nos estamos enfocando allí. Y allí se gana un premio el que me diga que tiene este electrocardiograma. ¿Qué podemos observar aquí?
se lo puedo acercar en B1. Tenemos un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Vamos a B6, se lo acerco en B5 y B6. Tenemos un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué respuesta me darían ustedes ahí? Y yo le acepto su respuesta. Tiene bloqueo de rama derecha y también tiene bloqueo de rama izquierda este caso. E importante allí, esto se conoce como un bloqueo alternante de rama, que al mismo tiempo se da un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. Estos pacientes mayormente van a meritar este marcapaso porque es que tienen allí una porción próxima de cuando el haz de Gi se va a dividir en ambas ramas que ya se está bloqueando, ¿de acuerdo? Y es decir que en un momento va a bloquearse ambas ramas y va a quedar eso como un bloqueo auriculoventricular completo. Y esto es lo que te está avisando allí, ¿de acuerdo? Entonces, un bloqueo alternante de rama derecha y de rama izquierda. Para culminar, podemos ver este otro electrocardiograma que no está de más. Y es que podemos observar la morfología en B1 de RSR y en B5 y B0 de una onda aérea y una pequeña ondita S que está allí empastada, ¿de acuerdo? Y aquí sí pueden ir, por ejemplo, y ven en D1 una pequeña QRS, ¿de acuerdo? En ABL ven allí también ven una RS y aquí ven QR y el eje está normal. O sea, no todos los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha tienen que tener hemibloqueo. En muchísimos de ellos la rama izquierda está conservada y no siempre se van a acompañar los bloqueos de rama derecha de hemibloqueo. Allí el eje está normal. Cuando el eje está normal, casi mente te orienta a que no hay hemibloqueo. Ese otro T que quiero que se encuentren y se lleven a la casa. ¿De acuerdo? Este otro electrocardiograma, vemos una morfología de cono en B1, vemos una morfología de una R un poquito ancha en B5 y B6, que también se prolonga más y se ve mejor en D1 y AB, empastada y mellada, y habla de un bloqueo completo de rama izquierda de las de His. Y para culminar aquí, quiero dejarle para que se lleven a casa, tiren un captura a la pantalla, lo anoten. Esta es mi página de Instagram, Cardioelectro RM. Allí subo contenido día a día de electrocardiograma, de ecocardiografía, de tip para consulta, y espero contar con su apoyo para que me den a seguir y compartan mi página. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Sí, buenas. En primer lugar, agradecerle por haber aceptado ser nuestro ponente, por tomarse el tiempo de hacer sus diapositivas y por estar hoy día con nosotros viendo este tan interesante tema. Acá tenemos unas preguntas que nos han dejado. Si ahora se lo leo. Bien, la primera pregunta es, ¿para diagnosticar los bloqueos derechos e izquierdos solo observamos V1 y V6? No. Si pudieron entender durante el transcurso, para diagnosticar esos bloqueos, aparte, por ejemplo, en el bloqueo de rama izquierda, vemos B1 y vemos B6, pero aparte vemos D1 y vemos ABL para ambos bloqueos. ¿Por qué? Porque en el bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, B1, ya le dije que da morfología de cono. B1 es una derivación derecha. Pero cuando vamos a la derivación izquierda, ¿cuáles son? B5, B6, D1 y ABL. Entonces, esa onda R empastada que vemos en el bloqueo de rama izquierda en B5 y B6, también la veremos en D1 y ABL. En el caso de bloqueo de rama derecha, entonces, a pesar de que V1 tiene una morfología de oreja de conejo, en B5 y B6 encontramos una onda R con una onda S empastada, pero D1 y ABL, que también son derivación izquierda, igual que B5 y B6, va a tener una onda R con una onda S empastada.
Otra pregunta sería, ¿cuándo hablamos de hemibloqueo? Cuando hablamos de hemibloqueo, que es uno de los temas que más a veces se enreda en el momento de interpretar un electrocardiograma, es, en primer lugar, si usted ve un electrocardiograma y tiene un bloqueo de rama izquierda, descarte buscar hemibloqueo. Ese es el primer tip. Ahora bien, cuando encontramos un bloqueo de rama derecha o no encontramos ningún bloqueo allí como tal de rama derecha o rama izquierda, vamos a buscar hacia dónde está el eje. ¿El eje está hacia la izquierda o el eje está hacia la derecha? Si está así, vamos enfocando a ver si hay un hemibloqueo. Y nos ubicamos en derivaciones izquierdas, que son, por ejemplo, D1 y ABL, y en derivaciones inferiores, que es D2, D3 y ABF. Si en D1 y ABL usted ve una morfología QR, ¿de acuerdo? Y en derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF, vemos la morfología de RS, y allí vemos que el eje se dirige hacia la izquierda. Entonces allí estamos frente a un hemibloqueo de fascículo anterosuperior. Pero si pasa lo contrario, que vemos el eje hacia la derecha y vemos en D1 y ABL el contrario, ahorita ya no es QR, sino RS. Y en derivaciones inferiores de 2, de 3 ABF, vemos QR, estamos frente a un hemibloqueo allí del fascículo posteromedial o fascículo postero inferior, y eso no quiere decir que la rama izquierda esté bloqueada completa, solamente hay un fascículo de ella bloqueado y por eso allí hablamos de hemibloqueo fascicular. Más pre Cierto. ¿Ahora me escucha? Sí, lo escucho. Otra pregunta es, ¿el bloqueo de las dos ramas se puede llamar bilateral? No. Te dije en un electro que acabé de presentar, cuando vemos un bloqueo de rama derecha y de rama izquierda en un mismo trazado electrocardiográfico, allí se llama, por ejemplo, bloqueo alternante de ramas. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Allí el bloqueo no está directamente en una rama de por sí, o sea, que esté bien distal de la rama derecha o un poquito más distal de la porción próxima de la rama izquierda, sino que está allí un poquito más en la porción terminal del haz de His cuando se va a subdividir en ambas ramas. Y entonces, allí, ¿qué pasa allí cuando está esto muy dañado por alguna cicatriz, por algún infarto que se obstruyó una de las ramas septales que lo irriga o la DEA muy proximal? Allí le falta irrigación, por ejemplo, entonces a veces él pasa impulso para la rama derecha y no para la rama izquierda. Y entonces allí se ve como un bloqueo entonces de rama derecha. Pero se puede alternar que allí entonces el impulso pase para la rama izquierda y no para la rama derecha y se vea como un bloqueo de rama izquierda. Por eso se llama bloqueo alternante de ramas. ¿Otra pregunta? Si me escuchan. Okay, eso depende en qué contexto. Por ejemplo, podemos observar, como le dije, si nos llega un paciente a nosotros con un bloqueo de rama izquierda, hacemos un electro, tiene un bloqueo de rama izquierda. El paciente te puede presentar dolor torácico. O sea, ya tenga bloqueo de rama derecha, rama izquierda, que el paciente no sea conocido y viene con un dolor torácico allí, ese síntoma no puede estar indicando a nosotros que está cruzando con un infarto y se obstruyó una rama que irriga esa parte del sistema de conducción, ya sea rama derecha o rama izquierda. Eso puede ser uno de los síntomas. Pero los síntomas más temidos en este caso de los bloqueos de rama completo es que recuerden que cuando tenemos la depolarización normal del corazón, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se tienen unos pequeños milisegundos de diferencia para contraerse, pero similarmente se contraen juntos. Cuando nosotros entonces tenemos un bloqueo completo de rama derecha, esto allí causa una asincronía. Primero se depolariza un ventrículo
y luego el otro ventrículo. ¿Qué nos lleva a esto a nosotros? Que si el paciente en algún momento se deprime, esa función ventricular que por esa sincronía puede cursar, ¿de acuerdo? El paciente va a tener síntomas de falla cardíaca por asincronía. Puede presentar disnea, puede presentar el paciente dolor torácico, puede presentar palpitaciones, depende cómo se esté comportando ese bloqueo, pero eso es lo que mayormente nos lleva a la asincronía. Los síntomas van a ser referidos según la asincronía. Siempre el bloqueo de rama izquierda es un poquito peor porque incluso el de rama derecha suele estar en un 50% de la población y suele ser normal. Por allí se refiere más a los síntomas a la sincronía que existe en que un ventrículo se contrae primero que otro. Okay. En el caso, por ejemplo, de un bloqueo de rama derecha que aparece mucho de nuestro paciente, ese paciente solamente se le da seguimiento si es un paciente asintomático. Como le dije, por ejemplo, en el caso de bloqueo de rama derecha, aparece normalmente un alto porcentaje de la población sin ninguna sintomatología y allí muchos pacientes de los que nos llegan a nosotros, no hay problema con eso. Mientras ese bloqueo esté ahí, esté asintomático, es un seguimiento que se da. ¿De acuerdo? Ahora bien, si un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha que fue secundario a un infarto, el tratamiento y el seguimiento allí va a ser con el tratamiento hacia el infarto, ¿de acuerdo? Hacia la falla cardíaca. Cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda y es completo, lo importante allí es buscar la causa. Si el paciente no refiere antecedente, por ejemplo, de un infarto o de cardiopatía isquémica, tenemos que profundizar. Porque muchos pacientes pasan con cardiopatía isquémica sin lente, ¿de acuerdo? Que no presentan clínica y el paciente tenemos entonces que hacerle un ecocardiograma para ver cómo está esa función del ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos un bloqueo de rama izquierda, mayormente cuando son incompletos, no se afecta la función ventricular. Pero en muchos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda y hacemos un ecocardiograma, vemos que sí está comprometida la función ventricular. Pero siempre el tratamiento va a ser dirigido a lo que el corazón muestre de falla. Por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y el paciente tiene una función ventricular deprimida, allí va a ir un tratamiento dirigido para una insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene 40% de fracción de eyección, según la guía, debe re recibir, por ejemplo, su IECA o su ARA2 o su sacubitril/valsartán, aunque no sea hipertenso, porque el tratamiento es para esa falla ventricular. El paciente depende si tiene menos de 35 de fracción de eyección, a recibir mineralocorticoides como espironolactona. También el tratamiento de beta bloqueante para preservar allí más la función ventricular que el mismo bloqueo, porque el bloqueo allí ya no se va, no hay reversión. Cuando los bloqueos tienen reversión es cuando tienes un impacto y en los primeros 120 minutos, en la primera hora, lo puedes reperfundir. Y si vuelve la irrigación, puede revertirse ese bloqueo de rama izquierda. Pero cuando ya está instalado el tratamiento, va a ir dirigido a la sintomatología. Va a ir dirigido a lo que nos muestre el ecocardiograma en la función ventricular. Para un bloqueo como tal, no así de rama, no hay un tratamiento específico para decir para curarlo, ¿de acuerdo? Sino para la falla ventricular. Es diferente a los bloqueos auriculoventriculares que ahí uno decide poner marcapaso. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, tiene menos de 35% de fracción de eyección, un bloqueo completo de rama izquierda y usted tiene paciente con un tratamiento médico óptimo, ¿de acuerdo? Y el paciente tiene más de 3 meses con ese tratamiento y sigue empeorando, el tratamiento allí puede ser un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Un resincronizador. El resincronizador lleva un cable que va hacia el ventrículo derecho y un cable que usted entra por la válvula de Tevecio, o sea, el seno coronario, para estimular el ventrículo izquierdo. ¿Y qué función va a hacer? Va a ser la función de ambas ramas, para que los dos ventrículos puedan contraerse sincrónicamente y mejorar la falla cardíaca. Hacia esto iría dirigido el tratamiento.
Buenas noches, agradecido a usted por la invitación y como le dije, estamos abiertos a cualquier invitación y a cualquier consulta por las redes, estamos a la orden. Agradecido de poder participar. Bien, chicos, ya ha culminado la ponencia, como bueno, se pueden dar cuenta. Creo que el doctor lo que como últimas palabras también que puede, o sea, que nos dijo es que si lo pueden seguir en su página, está como cardioelectro.rm, su contenido diario y es muy bueno, ha dado una muy buena ponencia. Y también, como ha dado una muy buena ponencia, yo les pediría, por favor, que ya, bueno, ya nos queda una última ponencia el día de mañana para poder culminar el curso. Pero de aquí en adelante, por favor, cuando el ponente esté escribiendo, cuando el ponente esté dictando, cuando el ponente esté respondiendo a las preguntas, por favor, de no pelearse, por así decirlo, en el chat, de guardar cierto respeto bueno, a sus compañeros, por así decirlo, a los asistentes en el chat, y también cierto, o mejor dicho, guarden respeto al ponente que está explicando la ponencia. Creo que yo les pediría eso. Y por favor, la palabra clave se dijo. Textualmente se dijo, la palabra clave es tal, no la estén escribiendo por el chat y el video va a quedar guardado. Si en algún momento se perdieron la palabra clave, pueden volver a ver el video para poder obtener la palabra. Pero guarden respeto hacia los demás asistentes y hacia el ponente que está explicando un tema. Por favor, chicos. Ahora el link de asistencia se va a enviar. Se va a enviar por el chat de YouTube. Va a estar fijado. Y bueno, de repente muchos, por varios mensajes que se mandaron en el chat, se les perdió el link de asistencia. Aparte de estar fijado, bueno, se va a ir mandando periódicamente. Si es que en caso hay varios mensajes que puedan por ahí perderse. Entonces, esas son las indicaciones. Se va a enviar el chat de nuevo, perdón, se va a enviar el link de asistencia por el chat de YouTube, va a estar fijado y periódicamente se va a volver a enviar en caso se pierda el mensaje. Entonces, chicos, eso sería todo por el momento. En unos instantes se le va a mandar y van a tener un tiempo prudencial para que puedan desarrollar este link de asistencia. Bueno, chicos, y nada. Buenas noches. Cualquier consulta, de repente alguno ayer no le quedó muy en claro cómo hacer el link de asistencia, puede escribirlo por el chat y yo voy a estar ahí aquí todavía unos minutos para poder responder algunas preguntas. Cuando digo que se fija cuando digo que se fija el mensaje, en la parte superior del chat va a aparecer el link. Va a decir mensaje fijado y va a estar resaltado de azul. Eso me refiero con fijar. Va a estar en la parte superior del chat para que lo puedan llenar y no se pierda. En unos instantes mando el link, no se preocupen.
Bien chicos, se acaba de enviar el link de asistencia por el chat de YouTube. De momento no se ha perdido, pero igual en caso haya más mensajes se va a volver a enviar, no se preocupen. Y está fijado. Si se pueden dar cuenta, en la parte superior de su chat está el link de asistencia sombreado o resaltado de un color azul. Así que no queda más que realizarlo. Recuerden que las palabras claves que se dan en nuestras ponencias, bueno, en este curso, van a ser requisito al final. De momento, solamente desarrollen el link de asistencia. Es como un formulario simple, no tienen que poner la palabra clave, no hay un espacio por la palabra clave, simplemente es llenarlo y lo envían. La palabra clave, les repito, es al final de la ponencia. Al final, perdón. Al final del curso. Al final del curso es la palabra clave. De momento solamente llenen el formulario. En línea de investigación tienen que poner a qué va dirigido su tesis. Si aún no tienen una idea de a qué va dirigido su tesis, pongan la opción que más les llame la atención. No es nada rígido con respecto a ese punto. Es lo que va dirigido su tesis. Y si uno no tiene bien claro a qué va dirigido, marca la opción que más te llame la atención. Bueno, si no se me escuchó, con respecto a línea de investigación, tienen que marcar a lo que va dirigido su tesis, o en caso no tenga decidido a qué va dirigido su tesis, marquen la opción que más les llame la atención. Eso es referente a lo que es línea de investigación. Y en lo que es ciclo, bueno, ciclo lo llamamos en Perú, es el semestre académico en el que estás cursando. En opción 1, creo que solamente marquen opción 1 nada más, no es nada resaltante. En lo que es opción 1, solamente marquen lo que está indicado ahí. No es nada resaltante, nuevamente se los digo. Y en cuanto a los links de asistencia, estos se toman en el día, que es la ponencia, y duran un determinado periodo de tiempo, un tiempo prudencial para que puedan llenarlo. Las líneas de asistencia se toman el día de la ponencia. No quedan registrados en YouTube, lamentablemente. Son el día de la ponencia.
Chicos, se ha vuelto a mandar el link de asistencia por si a alguien se le ha perdido o si alguien no encuentra el link original. No es otro link de asistencia, es el mismo, solo que se ha vuelto a mandar, no se preocupen, no tienen que llenarlo dos veces, solamente una vez. Les vuelvo a repetir, es el mismo link de asistencia, no es otro diferente, sino que se ha vuelto a mandar en caso a alguien se le haya perdido el link de asistencia. Les repito nuevamente, no es un link diferente, es el mismo link que se mandó hace unos minutos, solo que es para alguien si es que se le ha perdido el link de asistencia.